Desde este instante, presentamos Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Comienza Panorama Informativo. Vicuña cuenta con 4 nuevas campeonas sudamericanas de patinaje artístico. Vecinos de población El Peral están próximos a recibir su remodelada sede social. ...95% de avance tiene la primera cancha municipal de pasto sintético en la comuna. Esto y más en Panorama Informativo. Bienvenidos y bienvenidas a la presente edición de Panorama Informativo. Gracias por su preferencia. Vamos de inmediato al detalle de las informaciones y comenzamos contándoles que 13 niñas vicuñenses, desde los 6 hasta los 15 años, llegaron hasta Porto Alegre en Brasil para representar al país y a la comuna, destacando con 4 campeonas del Open Sudamericano. La nota es del periodista Cristian Muñoz. Estuvimos un año preparándonos en el tema de económicamente. Una apoderada particular, Melissa Rivera, fue la que gestionó el proyecto del GORE para postular para poder pagar los pasajes a Brasil a solamente las alumnas. Lo adjudicamos y lo otro trabajando todo un año completo en rifas, venta de comida, show, eventos, hasta que juntamos toda la platita. ¿Ya? Nos sentimos muy orgullosos porque llevamos 13 niñas acá de Vicuña. Y las 13 trajeron un podio. Tenemos 4 campeonas sudamericanas acá en Vicuña y algo que no lo esperábamos. Siempre le decíamos a las niñas que si íbamos y no ganábamos nada, ya estar allá éramos ganadoras. Y fue una gran sorpresa para nosotros, de verdad. Nos emocionamos harto, llorábamos todas juntas y ahora felices. Esperar el próximo sudamericano 2020 Colombia. ¿Quién lo diría? Que unas chicas que, bueno, tú ves la edad que tienen, algunas que tienen muy corta edad y la verdad es que han logrado mérito fantástico. La verdad es que compitieron con otras naciones, fueron 13 equipos los que se presentaron, creo que 6 países los que compitieron, de entre ellos Argentina, que tiene una calidad en el deporte patín histórico de toda la vida. Y la verdad que así todos se impusieron, nuestras representantes chilenas, 13 fueron de nuestra comuna, también fueron de otras comunas del país, y la verdad es que las únicas que sacaron medalla de oro fueron las nuestras, que fueron 4 competidoras. La verdad que nos sentimos muy orgullosos. Reiteramos una noticia que probablemente está en desarrollo. Nosotros nos comprometimos con ella mucho antes de que viajaran a Brasil, de que íbamos a generar una cancha de patinaje. Y si la licitación nos va bien y si las condiciones resultan todas a la primera instancia, probablemente en enero ya estaríamos inaugurando una cancha de patinaje, la primera cancha de patinaje de nuestra comuna, aquí en la comuna de Vicuña. Creo que este también es una oportunidad para que ellas sigan desarrollando. Nos gustaría que otras instituciones, el Estado, el gobierno, colocaran los recursos que son necesarios para poder practicar deporte de buena forma. Pero a falta de esto, lo colocamos los recursos nosotros. Vamos con nosotros como municipio, nosotros vamos a construir una cancha de patinaje con los recursos de la municipalidad, la vamos a hacer al interior del polideportivo para que efectivamente ellas y todas las deportistas que están practicando patinaje puedan tener un lugar de buenas características para poderlo practicar este deporte tan bonito. Más feliz, y me imagino que también conociendo la noticia del nuevo centro de patinaje. Claro, el nuevo centro de patinaje, la cancha de patinaje, que el alcalde ahora lo dice que posiblemente hasta el 2 de enero de 2020 vamos a hacer una gala, una inauguración, y lo abre las puertas para poder entrenar y para poder hacer el campeonato acá. Podemos hacer perfectamente un campeonato regional que estamos preparando con Camila y para que venga más gente y poder hacer algo más grande, como no se muestre, como patinaje artístico. Bueno, fue una experiencia nueva porque hemos competido solamente dentro del país y esto fue como otro nivel, por así decirlo. Me imagino que orgullosa y que tus compañeras también hayan obtenido medalla de oro, medalla de plata, medalla de bronce. Sí, porque igual es mejor, como que me siento bien si ellas ganan. A mí me da lo mismo si pierdo o gano, porque si mientras ellas estén bien, yo estoy bien. ¿Qué te pareció cómo se ha desarrollado el patinaje aquí en la comuna? Bueno, porque somos un grupo muy unido y somos como hermanas, así como dijeron recién, y nos apoyamos harto. ¿Y que ahora van a tener una cancha de patinaje para practicar? ¿Qué te parece? Bueno, porque siempre a veces tenemos que cancelar patín porque las canchas no están disponibles o cosas así. Sí, la verdad es que nosotros le agradecemos a las profesoras que han traído este deporte a la comuna. Este es un deporte que no estaba, que había
que no estaba, ¿ah?, en definitiva, y que efectivamente con el trabajo de algunas profesoras, un par de profesoras, de Camila, Valentina, las que yo conozco, la verdad es que se fue posicionando este deporte y hoy día tenemos grandes competidoras. Sin lugar a dudas, tal vez si ellas no hubiesen partido, esto no se hubiese generado, pero ellas partieron, esto se generó, dar las gracias a ellas, y claramente como municipio hemos asumido una responsabilidad, un rol, insisto, que a lo mejor tendría que asumir el Estado, pero lo hemos asumido nosotros, de poder apoyar a nuestras deportistas, a nuestras incipientes deportistas de corta edad, pero que efectivamente aman este deporte y han demostrado, bueno, que los éxitos están ahí al alcance de la mano. Y en el complejo turístico y centro de eventos Amulén de la compañía se desarrolló la celebración del Día del Asistente de la Educación, donde se llevó a cabo una emotiva ceremonia que reconoce el valioso aporte que realizan estos trabajadores a la comunidad escolar. La nota es de la periodista Roxana Cepeda. Los asistentes de la educación en nuestra comuna son fundamentales dentro del desarrollo de la educación y la comuna que queremos. Si educamos bien, tenemos posibilidades de cumplir el compromiso que hemos establecido, que Vicuña esté cambiando. En la comuna de Vicuña tenemos casi 190 funcionarios que corresponden a asistentes de la educación. Y de ese número, sobre un 30% corresponden a asistentes profesionales. Perfecto. En las palabras de la primera autoridad comunal se habló de la importancia que tiene el equipo para docente, para el desarrollo de la educación pública. Sí, tanto el alcalde como la presidenta del gremio repitieron ese concepto. En este momento no se concibe una escuela sin asistentes de la educación, tanto los profesionales como los no profesionales, porque el rol de educación en este momento es una actividad compleja que requiere de mucha dedicación y donde los docentes obviamente dejaron de ejercer algunas funciones y que en este momento lo están desarrollando los profesionales, o sea, los asistentes de la educación. De verdad que he aprendido mucho porque ya han pasado 39 años de que estoy en esta función, pero ha sido bonita, de repente compleja, porque ya no es lo mismo. Pero de verdad muy contenta y con mayor razón con este reconocimiento, que no me lo esperaba, fue sorpresa. Así que nada, todo bien. Mira, en una cadena, cualquier eslabón, por pequeño o grande, efectivamente es importante. Si alguien deja de hacer de su trabajo, evidentemente el eslabón se quiebra y se deja de lograr el objetivo. La educación es algo que nos cambia la vida, la educación es algo que nos da las posibilidades de poder salir, de poder crecer, de poder pensar que el día de mañana va a ser mejor. Sin lugar a dudas, lo que hemos hecho hoy día es un pequeño reconocimiento, a cuatro grandes profesionales del área de la educación que son asistentes de educación. Y lo hemos distinguido por su trabajo, por la cantidad de años que llevan trabajando, y en nombre de esas cuatro personas hemos querido distinguir a todos los demás asistentes de la educación. Hoy día hemos preparado una ceremonia sencilla, pero creo que muy, muy importante, muy solemne, en la cual les hemos agradecido lo que han hecho estos años. Bueno, para mí fue bastante bonito el reconocimiento que nos han entregado a la municipalidad. Bueno, este no es un reconocimiento solamente para mí, sino para todos mis colegas que también llevan bastante años en el cargo. Además es algo muy importante porque ahí nos reconocen los años que nosotros trabajamos con nuestros niños, que al menos yo trabajo con niños con necesidades educativas especiales, y eso nosotros los ayudamos a ellos, tratamos que sea algo bastante bonito en el aprendizaje de nuestros niños. Hemos generado las condiciones para que ellos puedan hoy día celebrar, poderse quedar, poder comer, poder bailar y que realmente se sientan queridos, sientan de que hacemos grandes esfuerzos para que, si es verdad que muchas veces los sueldos no son lo que debiesen ser y hay un problema estructural en la educación en nuestro país, pero sin lugar a dudas que se den cuenta que hacemos todos los esfuerzos posibles porque ellos se sientan a gusto, se sientan queridos y sientan que efectivamente valoramos el trabajo. Agregar una cosa, hay algo que no se paga con dinero y lo he visto en la mayoría de los colegios en los cuales hemos estado. El amor que ellos entregan a nuestros estudiantes, eso no tiene precio. El compromiso, el preocuparse, cuando están tristes, cuando están llorando, cuando necesitan un apoyo, una contención, ahí muchas veces los primeros que están nuestros asistentes de la educación.
Y más de 50 madres trabajadoras de la comuna y por ende sus hijos e hijas están siendo beneficiados con el programa de 4 a 7, Mujer Trabaja Tranquila, que implica que entre los horarios que van desde las 4 de la tarde hasta las 19 horas, los escolares realizan actividades guiadas por un equipo compuesto por una profesora de educación básica, una psicopedagoga y un asistente de la educación en el colegio Joaquín Vicuña Larraín. Nosotros tenemos el programa 4 a 7, nosotros te apoyamos mamá, trabaja tranquila, desde hace 3 años. Lo estamos desarrollando en las tardes, justamente del horario de las 16 horas a las 19 horas, con las mamás que están interesadas en participar en el programa y que necesitan del programa, puesto que ellos atienden a todos los niños y niñas porque sus mamás están trabajando y no tienen con quién dejarlo de su casa, y para que no estén solos, están acá en el colegio desarrollando actividades pedagógicas, hacen tareas, hacen reforzamiento, hacen actividades manuales, crecen también en cuanto a su autoestima y en cuanto a algunos problemas psicológicos que podamos atender también y apoyar. Tenemos que aprendernos a querer un poquito más, tenemos que entender, tenemos que aprender a conocernos y saber de todas las cosas maravillosas que somos capaces. Y efectivamente el programa 4 a 7 ha tenido una fortaleza. Durante los años anteriores fueron financiados exclusivamente, los últimos 3 años, exclusivamente por el municipio, con recursos municipales. Este año hemos vuelto a firmar este convenio de colaboración con el CERNAMEC, y el CERNAMEC coloca un porcentaje de los recursos, el otro porcentaje lo coloca el municipio, y hoy día probablemente estamos entregando inclusive un mejor producto que el que entregamos el año 2016, 2017 y 2018, porque estamos en esta sociedad con el CERNAMEC. ¿Quiénes son los favorecidos? Primero los niños. Los niños que son queridos, que efectivamente se les entrega afecto, que se les entrega educación, entretención. Las profesionales que están a cargo son grandes profesionales. Y ellas efectivamente, me refiero a Violeta, a Priscila, a Ana Karen, se preocupan de nuestros niños, y esa preocupación de nuestros niños hoy día le da la tranquilidad a sus madres de que pueden trabajar tranquila, de que si no estuviera este programa probablemente vinculado aquí hoy día al Colegio Joaquín Vicuña, a este sector de la población, probablemente no podrían sentirse tranquilas de lo que está ocurriendo. Realmente estamos muy contentos, son 50 mujeres que son beneficiadas por este programa. Programa 4-7, Mujer Trabaja Tranquila, que está orientado justamente a que las mujeres trabajen tranquila o que busquen trabajo, donde sus niños que pueden tener entre primero básico a octavo básico puedan desarrollarse, tienen una tercera colación, hacen tareas, hacen juego, hacen academia, y finalmente esas mamás que podrían estar preocupadas porque en ese horario están trabajando, lo pueden hacer de forma muy tranquila. Para mí el programa de 4 a 7, Mujer Trabaja Contigo, Tranquila, es muy importante en mi trabajo, porque yo puedo hacer todas las cosas que conlleva mi profesión de profesora, puedo asistir a reuniones, puedo trabajar en los talleres, hacer mis trabajos y por supuesto estoy tranquila, porque sé que mi hijo está bien cuidado y protegido en el programa. Bueno, él es un niño de 7 años, Luis Ignacio, y él en el programa de 4 a 7 participa en diferentes actividades, como talleres de cocina, talleres de arte, inclusive ahora estaba participando en un baile. Así que, bueno, lo principal es su autoestima, él ha crecido como persona, ha desarrollado sus habilidades y se ha reconocido él también, porque él llegó y no sabía que era tan bueno para ciertas cosas. Y atención los deportistas, principalmente los futbolistas, porque en la población Estación de Vicuña se está construyendo la primera cancha municipal de pasto sintético, la cual ya presenta un 95% de avance y permitirá disfrutar de diversas disciplinas gracias a las inversiones de la municipalidad mediante los fondos regionales de iniciativa local FRIL del gobierno regional. La obra consiste en poner carpeta de pasto sintético, 620 metros cuadrados,
y el recambio de la malla del cierre perimetral, ¿ya? Bueno, se usó la misma estructura, pero sí se puso malla nueva, la iluminación también se cambió, se puso iluminación LED, que es mucho más económico, y o sea, es más económico el gasto, el consumo, ya son un poco más caro que lo que había, alumbre metálico consume mucho más. Y básicamente eso, el proyecto que tiene un costo de 29.800.000 aproximadamente. La verdad que estamos muy contentos, creo que al igual que los vecinos del sector, cuando uno entra a la estación y ve esta cancha hoy día de pasto sintético, le cambió absolutamente la estética a la estación. Hoy día la estación es otra. La persona que viene caminando, que se sube a un auto, que pasa por acá, ve otro lugar, cambió la cara. Aquí el día de mañana va a haber que colocar áreas verdes, va a haber que hacer muchas cosas más. Pero hoy día, en lo concreto, nosotros hemos logrado tener el financiamiento para poder efectivamente hacer esta cancha de pasto sintético. ¿De dónde? De dineros del gobierno regional, de FRIL. ¿Qué es lo que pasa con los FRIL? Los FRIL son de libre disposición del alcalde. El alcalde decide qué es lo que se hace con ese dinero. ¿Qué es lo que hace el alcalde? Presenta un proyecto al gobierno regional y el gobierno regional no lo cuestiona en términos de la ubicación o el proyecto. Lo que cuestiona es si está bien hecho el proyecto, donde los proyectos en este municipio se hacen bien y por Dios que no hemos acostumbrado a hacer las cosas bien en el municipio de Vicuña, los proyectos se aprueban. Bueno, Carolina, ¿qué te parece este trabajo que se está haciendo acá? No, espectacular, porque va a ser la primera cancha que tiene pasto sintético para la comunidad. Servicio para la comunidad, todo esto es para que la gente venga a ocuparla de aquí, de la población, los vecinos, que acá somos 216 casas y van a traer a sus hijos a participar aquí a la cancha. Y emocionante, una cancha de pasto sintético que ahora no en cualquier parte la encontráis, sino es cancelando alguna entrada, alguna cosa que para poder llegar a ocupar una cancha así. Y felices que nosotros en la población de estación seamos los primeros que tengamos una cancha para el servicio de la comunidad. Hubo algunas partidas que se obviaron, se rebajaron partidas y obviamente se acortaron los tiempos de ejecución del proyecto, que está para el 29 de noviembre de este año. ¿Ya? Ahí en esa fecha debería estar terminado el proyecto, pero como ustedes pueden darse cuenta, ya está en un 95%. ¿Ya? Así que yo creo que aquí una semana más, semana y media, estaríamos en condiciones de recibirla, quedando pendiente algunos temas administrativos, ¿ya? Como las certificaciones, sobre todo de la instalación eléctrica. Tomamos la determinación porque creemos que nuestros vecinos de la comuna merecen tener canchas sintéticas también, de que solamente habían privadas, esta es la primera de la comuna que es municipal y por ende está abierta a la comunidad, no se va a cobrar por el uso de esta multicancha. Y la verdad es que el pasto sintético te da otra condición, la verdad es que aquí da una gana de agarrar una pelotita y ponerse a jugar en forma inmediata. Yo quiero valorar el esfuerzo de los dirigentes que han estado preocupados de este proyecto y que si es verdad que están tan contentos con la multicancha como están contentos con que nos ganamos el Quiero Mi Barrio para la estación y los andenes. O sea, la felicidad es total para este sector porque todo lo que se augura los próximos 3 años son beneficios, son obras, son apoyos sociales, son apoyos para nuestras organizaciones. La verdad es que los próximos años para este barrio son muy, muy, muy buenos. Nuestra comuna, fíjese usted, fue el escenario de una nueva versión de la Plaza de la Justicia, actividad organizada por el Centro de Notificaciones del Poder Judicial, que contó con la presencia de variadas entidades relacionadas con el tema. Vamos a ver la siguiente nota. Esta actividad, como lo comenté anteriormente, es el Bus de la Justicia, que nosotros nos acercamos a la comunidad y al usuario entregando una asesoría gratuita. Hay muchas personas que no tienen el acceso como todos y nosotros le tratamos de dar este aporte de manera gratuita. Además de eso, siempre interactuamos con distintas instituciones o servicios, pero lo importante de este día es que es la primera plaza ciudadana que realizamos y organiza el Centro de Notificaciones del Poder Judicial, y como se pueden dar cuenta, con el aporte y la ayuda de todas las instituciones y servicios, carabineros, Seremi Justicia, la municipalidad, atendimos a más de 80 personas el día de hoy, lo cual es una gran cantidad de personas. Es sumamente importante para nosotros participar en este tipo de instancias, nos sirve para acercar a la gente a algo tan desconocido como el proceso penal y las labores propias de la Fiscalía. Le hemos explicado a quienes consultan los delitos priorizados, el tipo de investigación respecto a delitos sexuales, delitos de connotación pública, delitos contra la propiedad.
También nos han llegado consultas respecto a esos mismos delitos e incluso nos ha servido para coordinar incluso futuras capacitaciones o inducciones a establecimientos educacionales. Tanto que es muy importante que tanto el Poder Judicial, siendo un poder autónomo, ¿verdad?, del Ejecutivo, y nosotros como Seremía de Justicia, podamos participar de manera conjunta y venir justamente a distintas localidades, acercarnos al público, ver sus dudas, ayudarlos. Hoy en día estamos con los distintos servicios de la Seremía de Justicia, está acá el Registro Civil y también la Corporación de Asistencia Judicial, pero también está y lo organizó la Unidad de Notificaciones del Poder Judicial, que está presente a través de distintos funcionarios, está la Fiscalía, está Carabineros de Chile, y eso habla un poco que independiente que los servicios pertenezcamos a distintos poderes del Estado, podemos funcionar y trabajar en conjunto, y ese es el servicio que ofrecemos y venimos a ofrecer hoy en día a Vicuña. Es una tremenda oportunidad de poder informar a nuestra comunidad. La verdad es que siempre lo más difícil es comunicar, y cuando efectivamente hoy día el Poder Judicial y bueno, y esta Plaza Ciudadana que se ha sumado también con otros servicios, tienen la oportunidad de poderle explicar a la gente algo que muchas veces significaría ir a una oficina y tal vez no entender, muchas veces significaría contratar a un profesional por un alto valor, y la verdad es que aquí está la oportunidad de que los profesionales con el mayor conocimiento y con la mayor dedicación entregan esta información, nos parece fantástico. La oportunidad de informar, de comunicar a nuestra gente, siempre es una obligación. Nosotros tenemos dos medios radiales, un canal de televisivo que lo ocupamos para esto, y hoy día también los colocamos a disposición del Poder Judicial para que se utilice, para la Fiscalía, para, bueno, para los diferentes estamentos, para que lo puedan utilizar de muy buena forma. Hoy día es una oportunidad. Ahora, nosotros, ¿qué desearíamos? De que esto se hiciera, ojalá muy seguido, se hiciera muchas veces, y que nuestra gente pudiera estar informada de gran forma. Cuando los actores se colocan de acuerdo, la Seremía de Justicia, el Poder Judicial, la Fiscalía, las policías, diferentes actores, y nos entregan un servicio como esto, a nosotros no nos queda nada más que aplaudir y apoyar este tipo de iniciativa como lo hemos hecho hoy día. Y preste mucha atención, porque un cambio total en la sede de la Villa Doña Florida, conocida como El Peral, es la que se ve en las obras que se ejecutan con fondos postulados por el municipio, los cuales permitieron una ampliación en la sede, así como también la implementación de una bodega, una cocina, sombreaderos y diversos arreglos. Vamos a ver la siguiente nota. Yo quiero indicar en forma especial respecto del tema urbano, que tiene que ver con esta sede social. Esta es la población El Peral, que vino a concretar una ampliación, como ustedes pueden apreciar, de la calle Independencia, que antes no conectaba. Entonces esta población vino a conectar. Y lo que le quedó a este espacio acá es el espacio que se llama de equipamiento. En esto se construyó otrora una sede social, y como fue creciendo la población, como todas las poblaciones crecen, hubo que ampliarla, ¿ya? Y en este proyecto corresponde a una ampliación para oficinas de la sede social de la Junta de Vecinos, y también para que tengan una bodega y un lugar donde guardar sus implementos. La sede del Peral tenía una parte, una reja, y todo lo demás eran alambres para el cierre perimetral, no se podía ocupar ni disfrutar como el dividía. Un sombreadero que efectivamente estamos aquí, pero no estamos a pleno sol, estamos disfrutando de la sombra que nos entrega este sombreadero, banquita, cocina, sala para oficina, para bodega. La verdad es que esta sede, la ampliación de la sede, más el cierre perimetral, más recuperar este espacio, creo que demuestra la capacidad del equipo nuestro, el equipo de CERPLAC, en términos de diseñar algo que quede de muy buena forma, de la dirección de obras, también parte de nuestro equipo, que efectivamente fue acompañando la obra en su momento. Hoy día estábamos visualizando que nos faltaban algunas solerillas para que los perros no ingresen por debajo de la reja, las vamos a colocar, nos hemos comprometido, y por eso es tan importante revisar las obras antes de que se entreguen, a no venir solamente al corte de cinta, a inaugurar, sino venir antes, para poder darse cuenta de aquellas cositas que podemos mejorar. Esta sede nos ha entregado porque quedó un pequeño excedente económico, y ese pequeño excedente económico solo le hemos pedido a la Subdere que nos dé la oportunidad de ahora de pintar, de hermosear lo antiguo que tenía esta sede, esa parte que no se tocó. Estamos esperando la respuesta de la Subdere. Si la respuesta es positiva, vamos a mejorar la parte antigua de la sede. Si la respuesta es negativa, bueno, la vamos a entregar la sede con las bondades que se han hecho, y diciendo que la Subdere no nos quiso entregar esos poquitos de plata que queda, que son como 4 millones de pesos, para poder hermosear justamente la parte interna. Estamos agradecidas porque realmente, primeramente, por nuestro alcalde, que él se preocupó de venir a apoyarnos.
Y bueno, hay detalles, pero él dice que se van a solucionar. Y lo otro que estamos muy contentos porque en realidad van a ser detalles que quedaron, se van a concretar. Entonces se le agradece porque nosotros también tenemos aquí personas en silla de ruedas. Entonces necesitábamos que la bajada de ahí a la salida tuviera una entrada cómoda. Y se le agradece, pues se le agradece a toda la directiva, a todos los que están apoyándolo y a todas las personas que han participado en esta reconstrucción nueva de la sede y que quedó preciosa. Está muy linda y contentos por todo lo que se ha hecho acá y lo que vamos a hacer en el futuro. Estamos felices porque tenemos una hermosa cocina, más grande que la de nuestras casas, y también una bodega que la necesitamos para guardar nuestras cosas más delicadas. Porque también hay que tener cuidado de que puedan entrar a robar, entonces teníamos una puerta que se abría sola también antes, así que ahora tenemos una gran puerta y sobre todo el cierre me encanta porque tiene una buena reja y bien segura, sobre todo de material bien grueso. Además de que en esta obra vamos a arreglar el espacio antiguo, el espacio anterior que era la sala, ¿ya? Y también unas mejoras con el espacio exterior. Eso, nosotros estamos contentos porque la obra está terminando, tuvimos un contratista que lo ha hecho dentro del tiempo y estamos esperando algunas platitas para hacer las mejoras que te acaba de decir. Pero esta población en realidad se ha ido completando y se ha ido conectando de buena forma con el resto de la ciudad. Pero muy, muy contento, entendemos que efectivamente aquí estamos haciendo un avance gigantesco para la comunidad. No solamente para vivir en comunidad y para poder tener reuniones, la junta de vecinos, tener las chicas que bailan zumba, no solo para eso, sino también si tú miras a tu alrededor vas a encontrar casas pequeñas. Y lamentablemente cuando uno compra una casa después ya poco puede hacer. La mayoría de las casas no tiene un gran terreno para poderse ampliar. Por lo mismo es tan importante que hoy día le estamos generando también un espacio para que la comunidad probablemente, eso lo determina la Junta de Vecinos, por cierto, pero para que celebre los cumpleaños, los aniversarios, aquellas fechas importantes, tenga un lugar donde efectivamente ofrezca las condiciones para que la comunidad pueda poder hacer una actividad bonita también en este lugar. Y con esta última información ponemos punto final a la presente edición de Panorama Informativo. Gracias por informarse junto a nosotros. Nos encontramos en una próxima ocasión. Hasta luego. Chau, chau. Hemos presentado Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Panorama Informativo seguirá trabajando para mantenerlo bien informado.